Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Ricardone, visitamos la Escuela 220, Juan Bautista Cabral, en el marco de lo que fue, por supuesto, el inicio de clases de este ciclo lectivo 2022. Hablamos con su directora, hablamos un poco también de la vuelta a la presencialidad plena para este 2022, en los cuales, por supuesto, los chicos ya están en las aulas. Un inicio hermoso, esperado, muy felices, porque bueno, si bien estamos con presencialidad plena desde el 1 de septiembre del año pasado, bueno, este año iniciar el ciclo lectivo con una presencialidad plena, que no fue lo mismo el año pasado, ha sido de manera hermosa, digamos, es poder recibir a todos los niños. Poder recibir a las familias en el acto de inauguración del ciclo lectivo. La verdad que hermoso, estamos realmente felices de volverlos a ver a todos. Casi era una imagen atípica en relación a lo que fueron los 2 últimos años, el ver a los chicos saliendo de la puerta acompañados de sus padres, de las profesoras. La verdad que sí, como que nos habíamos desacostumbrado, ¿no? Así que sí, ya te digo, el acto de inicio. Tenerlos a todos acá, por supuesto con la prevención que tenemos que seguir sosteniendo, pero sí, ha sido hermoso, maravilloso. Ya no hay burbujas. Ya no tenemos burbujas, por supuesto que todo tiene que ver con cómo se vaya presentando los datos epidemiológicos en la provincia, pero por suerte son favorables, así que estamos con presencialidad plena, cuidándonos, por supuesto, hay protocolos, el uso del barbijo sigue, sobre todo en espacios cerrados, el uso del alcohol en gel, el lavado en mano es fundamental y la ventilación cruzada en los salones, eso es fundamental, pero bueno, todos en la escuela. Y bueno, en todo lo que tiene que ver con las actividades que van a estar haciendo en la escuela, ¿tienen este año a lo mejor pensado algún evento especial, alguna actividad? Bueno, es nuestro deseo poder retomar todos los eventos tradicionales de la escuela, sobre todo los eventos tradicionales que siempre tiene pensado Cooperadora. Pero sí, tenemos muchos proyectos, hay un proyecto hermoso que vamos a poder sostener a partir de abril, que tiene que ver con un libro que incluso escribió una docente y que ya fue editado. Así que muchísimos proyectos que esperemos lo podamos concretar. ¿Cuántos alumnos hoy en día aproximadamente concurren a esta institución? Muchos, cada vez más. Y tenemos más de 700 alumnos. Más de 700 alumnos porque es la única escuela en el nivel primario de la localidad. Tenemos 25 secciones y bueno, alrededor de 30 mínimo por sección, así que tenemos más de 700 alumnos. Y están funcionando en turno tarde y por la mañana. En ambos turnos. Y bueno, completos. Y bueno, supongo que la felicidad de volver a las clases, la felicidad de los chicos, ¿cómo vivieron su primer día de clases? Hermoso, porque bueno, primero pudimos hacer el acto, estaban muy contentos de verse, de volverse a ver todos con los alumnos de segundo a séptimo, pero después tuvimos la primer jornada muy especial porque uno le da la bienvenida a los primeros grados, a los más chiquititos de la escuela, así que imagínate, fue otra jornada también muy linda con los papás, una actividad muy linda y hermosa, compartida en familia.